Buenas a todos, amigos de RetroStreamers, bienvenidos a un viernes fantástico más. Como recordaréis, estamos jugando a The Elder Scrolls 3 Morrowind y en el capítulo anterior nos quedamos en esta parte de las ruinas, bastante chungueta, que, bueno, estamos buscando una caja puzzle de Dwemer y nada, como veis aquí no hemos encontrado nada de nada, así que nos vamos para atrás a buscarla después de luchar. La parte buena es que estamos subiendo de nivel mientras lo hacemos, así que no hay mal que por bien no venga, pero bueno, vamos a buscarla ya más tranquilamente, más rápidamente. Y a ver si la encontramos ya. Yo creo que sí. Vamos allá. De momento, como veis, estamos viendo el rastro de nuestra destrucción. Y de la destrucción que nos hicieron varias veces hasta que conseguimos destruirles. Tenemos la vida casi a tope. Podríamos descansar, de hecho. No podemos descansar aún. Hay enemigos. Pues nada. Después descansamos. No pasa nada. Aquí sí que se podía descansar. Nos curamos. Y vamos allá. Cargamos y avanzamos. Seguro que hay enemigos por aquí, así que bueno, yo ya estoy guardando preventivamente. Y vale, vamos a ver si encontramos esta cosa, que ya me tiene un poco harto a mí. Me tiene un poco mosca. Hay una trampa aquí. Nos la comimos tranquilamente, de hecho. No podemos descansar. No puedo descansar, si quiero descansar. Bueno, no pasa nada, tampoco vamos tan mal de vida. Y vamos a usar la invisibilidad. Vaya mierda de invisibilidad. ¡Hala! A tomar por el culo, nos han matado. Vamos a cargar la partida, menos mal, acabo de cargar, de guardar. Lo de las trampas estas a mí me destroza el alma un poco, eh. Hemos empezado, como veis, el capítulo muy bien, muriendo. Como señores. Nos hemos comido la trampa. Vamos a atacar a la de esto con la espada. Y vamos a equiparnos que el... Sin más dilación ya, el anillo. No lo rayemos con la invisibilidad. Vale, no puedo equiparlo porque tengo la habilidad puesta, pues nada. Por aquí no parece que haya mucho. Pero claro, quién sabe, a lo mejor está aquí la cosa. Y habrá que seguir buscando. Vamos a ver si no es por aquí, porque ahí no me ofrece confianza la zona. ¡Oh! ¡No, no! ¡Uf! Hemos esquivado... Sobre la bocina, que se diría, ¿eh? Dale, dale, dale. Nos quedan flechas, no nos quedan flechas. Nos quedan cuatro flechas. Venga, cárgalas. Y recemos. Ahora hay que ir a comprar flechas cuando salgamos de aquí. Vale. No tires la flecha, no tires la flecha. Pues sí, hemos tirado la flecha. Bueno, pues ya nos quedan solo... Tres flechas. Vamos a equipar una espada y quizá lo que tenga que ser. No podemos descansar, obviamente. Que no. Nos dejan ahí. Digo yo que estará. ¡Oh! Anciano, anciano, Dwemer, anciano, Dwemer. Dale, 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 dale. Vale, le tenemos, creo que le tenemos. Sí, le tenemos. Uf, maldita sea. Qué jodidos son los cabrones. Vale. Nos dejamos el ectoplasma. Los aparatos Dwemer los dejamos también. Pasando de todo. Aquí cojamos las cositas. En un armario tenemos una esmeralda. Como veis, nos vamos a forrar al salir de esta misión, pero habrá que sobrevivir. Y eso no está tan fácil. Hay algo ahí que brillaba. Una monedita Dwemer, que nos viene muy bien. Yo qué sé, digo yo que estará la caja puzzle esta pues en alguna estantería o algo así, ¿no? No tiene que ser tan complicado. No podemos descansar. Mal asunto, chico. Ya está. Nos han destrozado. Menos mal que guardo cada 3 segundos, si no estaríamos en la absoluta miseria.
Venga, vamos a bajar. Cerramos aquí para que no se nos acerquen. Y aquí vamos a imprimirle velocidad para esquivar los golpetazos. Vamos, vamos, vamos. Hay que matar no a uno, sino a dos enemigos y a la vez. No, 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 no. Vale, me he matado al señor. Falta la maldita arañita. Que es o ella o nosotros. Uf. Vale, no puedo descansar. La madre que los parió. Como veis, aquí hay un poco de lío. Pero digo que será por aquí. Si nos seguimos encontrando enemigos, será que es por aquí. He llegado al mismo sitio de antes. ¿He dado la vuelta como un idiota? Efectivamente, he dado la vuelta como un idiota. Vámonos de aquí ya. ¿Qué caray? ¿Dónde está esto entonces? Galería de los cielos. Hay que ver, menudo lío, ¿eh? No podría estar aquí encima, puesta. La cajita del carajo. ¡Muere, muere, muere, muere! Como veis, parece que paralizamos a la gente, ¿eh? Lo cual está muy bien. Vale, y la matamos. Pero seguimos sin poder descansar, lo cual me chirría un montón porque estamos muy jodidos de vida. Muy, 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 muy jodidos de vida. A ver si podemos descansar aquí. Sí, menos mal. Vale, esto cambia las cosas. Volvamos. Está esto muy, muy trambólico, ¿eh? Joder. Colegas, ¿dónde estabais vosotros? Menos mal que tenemos una espada que paraliza la peña, porque si no estaríamos en la puñetera mierda. Vale. Más oro. ¿Qué nos llevamos? Lo hemos churrimangado. Vámonos de aquí. ¿Será por aquí? Aquí es por donde hemos entrado. Si recordáis, donde estaban las puertas. Y no sé, espero que sea una de estas puertas. ¿Os imagináis que hemos estado haciendo el idiota? Y hemos dado una vuelta de la leche para llegar al mismo sitio. Vamos a ir por aquí. A la galería de cielos ya hemos ido. Lleva la puerta de al lado. Aquí hay tres puertas. Pero vamos a ir a la cuarta, esa que hemos visto antes. Pero es que no entiendo nada. Aquí hemos estado antes, si recordáis.
Pero claro, no hay nada distinto, no hay nada nuevo. Aquí tenemos hecho el salto de fe este antes. Ese salto de fe loco que hemos hecho. Pues mira que ha sido... que ha sido una chaladuría. Vamos a volver por aquí. A ver si... anda que vaya tela, enviar a un novato a estos sitios. Ya se lo explicaré yo, ya. Mi colega ese, después lo matamos. Nada, pero no lo vas a matar, si no le siguen avanzando. Pero ganas no me falta. Veamos por aquí. Puerta de hierro a cero, nada. Vale, por lo menos aquí no hemos estado. Ya lo puedo asegurar. Hola, otro colega. Hola, hola. Ten, ten, ten. Paralízate, paralízate. Ese tío lleva armadura, se nota. Que duran mucho más. Uf, me lleva un criticazo. Pero he aguantado como un titán. Pues no, lleva armadura. Parecía una armadura. Joder, pues aguanta un montón. El amigo. Ya podemos descansar aquí. Y aquí. Y aquí, y aquí, y aquí. Estamos muy jodidos de vida ahora, ¿eh? Vamos a volver a la sala anterior. Curarnos. Secretos, secretillos. ¡Hola, hola! ¡Qué hostión me he llevado! Tía, muy bien. Se ha quedado paralizada. Aquí estamos bien. Me encanta que sustitule lo de gemido y gruñido. Es como, sí, sí, sabemos que ha habido hostias. ¡Basta, basta, basta! ¡No! No sabía. La habíamos matado. Como veis, nos ha salido durante un segundo lo de debes descansar y meditar para de esto lo que has aprendido. Que básicamente es subir de nivel. El problema es que, bueno, ya sabéis qué pasa si descansamos. Ya lo he explicado antes. Vamos a bajar otra vez, que tengo la corazonada que sea por aquí. Vamos a descansar en la sala anterior. Sí, nos curamos. Pasamos de rollos. Joder. Ah, vale. Ese ya ha sido el tipo de la armadura oscura. Qué listo he sido. He descansado en lugar de curarnos. Muy bien. Y ahora si vuelvo, nos vamos a enfrentar a él, claro. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, pues este es el tipo de la armadura oscura que os decía en el capítulo anterior. Carguemos, descansemos. O sea, no descansemos, curémonos. Claro, le he dado a descansar y me he quedado tan ancho. ¿Cómo me ha seguido este tipo de armadura oscura hasta aquí? Es mi gran pregunta. ¿Cómo? En fin. Ya nos enfrentaremos a él cuando tengamos que subir de nivel. Por el momento vamos a ajustar cuentas aquí abajo. Aquí hay gente muerta ya. ¿He sido yo? Sí. Eso parece. Parece que he sido yo, de nuevo. Ahí hay alguien. Lo hemos visto pasar ya. No me podré acercar por detrás. ¿Dónde está? Cojón, qué rápido anda, ¿no? No, vale. Sí, no, sí, ya te había visto antes. No, no, no me mates ahora, ¿eh? Seamos amigos. Bueno, seamos amigos mientras te mato. Es que lleva una alabarda de esas. Y las alabardas, cuando te dan dos hostias, están muertos. Vale, bien, perfecto. Una lanza de acero. Nada, no lleva nada de especial. Pues nos vamos. Uf, me está costando esto. La de Dios. Una jarra, un martillo. ¿Dónde está el cacharro dueme? Por el amor de Dios, me están poniendo negro. Venga, será por aquí. No, por aquí se vuelve. Aquí, como veis, parece que hay una puerta. Celdas de la mano hueca. Que será donde hay que ir, pero ¿cómo se va ahí? Estará arriba, ¿verdad? ¿Y si subo por aquí? ¿Qué nos parece? Vamos por aquí.
A ver si fuera por aquí. Hostia, aquí hay un colega. Vale, 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 calma, cálmate, cálmate. Vamos, ya está, ya está. Venga, venga. Paralízate, si te da igual. Si te da igual, no me ataques. ¿Para qué me vas a atacar? ¿Para qué me vas a atacar? ¿Para qué me vas a atacar? Si te puedes quedar bloqueado y morir. ¡Muérete! Nos queda un golpe y él también. ¡No! Un golpe, tío, nos ha faltado un golpe. ¡Y veo la cajita! ¿Habéis visto la cajita? He visto la cajita ahí, Dios mío, estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí. Vale, vale, no pasa nada. Venga, no pasa nada, ya lo tenemos. Ya sabemos dónde es. Voy a curarme. Nada de descansar, nada de rollos. ¿Qué? Pero... Si he puesto curarse. Bueno, vamos a matarle, mira, ya que estamos. Se ha quedado ahí paralizado. Es nuestro momento. Le he dado a curarse, ¿verdad? No, no he alucinado y le he dado a descansar. Nos va a matar, nos va a matar. Ya lo digo yo que sí, que nos va a matar. Como no le tengamos una suerte terrible. Debes meditar sobre lo que has aprendido. No, si no me va a dar tiempo. Aunque quiera. Venga, 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 estamos teniendo suerte. Venga, no, no, no me mates, no me mates. No me mates, te queda un golpe, te queda un golpe. No me mates. Dale, dale, personaje, dale. Dios mío, sí. Hostia, nos hemos quedado a punto de morir. Colega, curarse. Bueno, lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. He subido nivel 2, bien. Vale, podemos aumentar cosas. Vamos a aumentar la velocidad. Sí, sí, sí. Vamos a aumentar la fuerza y la agilidad, que al fin y al cabo es lo que nuestro personaje le va a dar. Toma, el asesino de la hermandad oscura, colegas. Botas de la hermandad oscura. Clase de armadura 47 y nosotros llevamos 7 de armadura. Anda ya, vamos a tirar todo esto al suelo. Que le den por saco, mirad qué pelazo llevamos, no lo había enseñado. Y vamos a poner esta armadura que es tochísima. Vamos a ir como señores por aquí. Clase de armadura 47, vamos a ser ahora mismo semidioses a este nivel. Guantelete, además mola un montón. Nos merecíamos llevar algo tan guay. Hombreras, que no falten. Y el yelmo. Clase de armadura 47, o sea, estamos... Somos un cheto andante, pero me parece muy bien. Somos más feos que Picio ahora, como veis. Pero bueno, también es verdad que no nos sienta mal ir tapados. Vamos a ser sinceros. Vamos a subir a lo de arriba. Primer encontronazo con la hermandad oscura. El problema es que no ha dejado ningún tipo de nota ni nada. Normalmente suelen dejar alguna nota o algo así con lo que luego acceder nosotros a la hermandad oscura. Pero bueno, vamos a entrar. Ya siendo de nivel 2, el tipo que hay aquí dentro, si nos tiene que hacer, desiste. Crítico, 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 crítico. Venga, venga. Vale, ahora mismo le estamos destrozando. Y además estamos mucho más cubiertos que antes. Tenemos un montón de clase de armadura. Así que cuando él nos ataque, nos quita mucha menos vida, como veis. Bueno, así nos quita bastante vida. Pensé que íbamos a ser más fuertes. Venga, nos está subiendo la vida de espada corta, pero vamos, a fuego. Lo cual es bueno, porque atacaremos cada vez más. No, si aún nos matará. ¡Maldita sea! A un golpe nos hemos quedado. Bueno. Pergaminos, los llevamos, sean de lo que sean. Oro, un montito. Poción de sombra, pa'lante. Resistencia al fuego nos viene, levitación nos viene y dispersión nos viene. Curar enfermedad, que eso está muy bien. Cinturón. Nada, nada, nada. No lleva nada específico que tenga demasiado valor. Así que bueno, vamos a... No podemos descansar, bueno, pero sí podemos guardar. Eso sí que puedo hacerlo. ¿Y aquí está la maldita caja puzzle? ¡Sí, joder! ¡Sí! Tenemos la maldita caja puzzle. Hemos dado una vuelta impresionante, como habéis visto. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Hemos conseguido cosas y vamos a ganar mucho dinerito ahora. De hecho, nos vamos a la ciudad rápidamente a revender todo, o sea, como auténticos degenerados. Nada, engranajes, cálices. Aquí se queda todo, aquí se quedan las ruinas de Weber. Y aquí te quedas tú, desgraciado. Y bueno, como veis ha tenido. De momento estamos teniendo bastante acción en este juego. No están dejándonos casi casi ni respirar. Descansemos, ahora sí, nos curamos bien. Finete, finete. Guardamos la partida para que estemos tranquilitos.
Y vamos a volver a la ciudad. Informaremos a Caius de todo el jaleo que se ha montado. Y una vez hayamos hablado con él y hayamos vendido las cositas, habremos superado la misión, menos mal. Así que nada, voy a ir hacia la ciudad. Nos vemos en un momentito. ¡Hasta ahora! Vale, pues ya hemos llegado a Valmora. Después de andar un poquito, y vamos a informar al señor Caius Cosades. De... bueno, tenemos que hablar primero con el... ¿qué caray? Tenemos que hablar con el tío del gremio de luchadores. Me iba a ir a hablar con Caius. Caius, hay que hablar luego. Pero bueno, vamos a decirle que ya tienes esto y no me vuelvas a mandar en esas ruinas o estás muerto. Maldita sea, que vuelta hemos dado. ¡Uepa! Y... me mola del saltar. De puerta de gremio a puerta de gremio. Gracias, maja. Todos me escuchan porque soy majo. Pero no queremos ahora eso. Queremos hablar con el tipo este, que nos dé nuestra recompensa. Sí, te he hecho el favor, desgraciado. Perfecto, justo lo que estaba buscando. Pásame esta caja puzzle Dwemer y entonces te diré lo que Caius quiere saber sobre la sexta casa y sobre el Nerevarim. A propósito, las inscripciones de la caja parecen ser las directrices para hacer una llave Dwemer para abrir una cerradura específica. Si estás interesado, después de que hayas entregado tu informe, vuelve y quizás tenga una llave para que puedas llevar contigo a Arkzan, o sea, donde hemos venido. Bueno, de momento la idea es, pues, vamos a hablar con Caius y ya veremos si volvemos a hablar contigo. Desgraciado, nos han metido en un follón. Pero bueno, ha sido divertido, ¿eh? Nuestra habilidad de atletismo se ha incrementado hasta el 18, claro, vamos corriendo todo el rato, realmente. Es lógico que aumente. Vamos a hablar con el señor Caius Cosades. Si damos saltitos también mejora la habilidad. Pero es un poco chorra. El ir dando saltitos así parece que es muy ridículo. Vamos a hablar con Caius. Caius. Y aquí está el señor sin camiseta, Cosades. ¿Estás aquí para discutir sobre tus órdenes? Sí. Consigue información sobre el culto, bla, bla, bla. Sí, 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 habla con él. He hablado ya. Tío. Órdenes. Consigue información. Dios, tengo que volver a hablar con el colega este. En fin. Qué vuelta más tonta. Bueno, pues después de hablar con el tipo este, nos ha dado unas notas que tenemos que darle al señor Caius Cosades, o sea, al viejo sin camiseta que hemos visto al principio del juego. Y bueno, vamos a informarle, de hecho, de estas órdenes, a ver qué tal... ¿qué nos dice? Por lo menos qué tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Aquí está su casita, vamos a entrar. Hola, Caius sin camiseta, pezonazos. Venga, ya está. Vamos a hablar de sus órdenes. Y dice, estas notas son de Hasba Tantabolis, excelente. Confío en que no te hiciese trabajar demasiado duro. Joder, pues sí que fue jodido, ¿eh? Las leeré con más detenimiento más tarde, pero ahora tengo algunas órdenes nuevas para ti. Bueno, pues las órdenes van a esperar. El próximo capítulo nos quedamos aquí con Caius. Sin camiseta, vamos a dormir en su cama, de hecho. Caius, no, es broma. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Si os ha gustado el capítulo, le podéis dejar un like. Os podéis suscribir al canal, obviamente, para mucho más. Es gratis y nos lo vais a pasar muy bien. Y a nosotros nos vais a hacer felices, que también es importante. Y lo dicho, seguidnos en Twitter, en Facebook. En Twitter es @RetroStreamers y en Facebook es RetroStreamers. La semana que viene más Morrowind, más Viernes Fantástico. Que disfrutéis del fin de semana. Y hasta la próxima. Adiós.